Vamos con nuestra primera historia, señores, y se trata de Florinda Mesa de Chespirito. La viuda de Chespirito reapareció ya que le hicieron en Cancún un homenaje al comediante. Ahí pudimos hablar con ella y entre otras cosas nos reveló por qué Chespirito escogió esa ciudad para retirarse. Vamos a verla. Con un homenaje, el puerto de Cancún develó un busto del gran Chespirito y por supuesto que fue Florinda Mesa, su compañera de vida, quien encabezó esta linda ceremonia. Desde que llegábamos, bajábamos del avión y decía, ¡ay, huele a nuestro Cancún! ¡Ay, ya llegamos a nuestro Cancún! Y siempre dijo que era un paraíso. Cuando ya fue mortal para él vivir en la ciudad, a la altura de la Ciudad de México, ya no nos movimos de aquí. En los últimos 3 años de su vida, que los pasó siempre aquí y falleció aquí. Y pues nació en la Ciudad de México, pero le gustaba y amaba Cancún y falleció en Cancún. Florinda reveló los motivos por lo que ha puesto en venta ya la mansión en la que pasó con su Robert los últimos años de vida. 6 hijos y 12 nietos. Cuando había Semana Santa, Navidades, Año Nuevo o cosas por el estilo, y se reunían cuando eran pequeños los nietos, pues necesitaba yo mucha casa. Son 7 recámaras. Es un caserón, yo solita y mis perros, yo no tengo a nadie. Florinda Mesa comprará una casa más pequeña y seguirá viviendo en su Cancún. Bueno, la ciudad que decidió él retirarse, Cancún, que es una de las ciudades más bellas con esas playas que tiene allá en México. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaca digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate. Para más chismes gordo y toda nuestra gozadera mejor, suscríbanse aquí. No, aquí. Espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa. Suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.